Ok, everybody. Hello and welcome. Yeah. Me ha encantado esa, esa introducción. Yo me lo paso muy bien haciendo estas cosas, ¿eh? porque la magia, todas esas cosas me encantan. Bueno, bienvenidos a todos. Espero que todo el mundo esté bien, uh, desde donde estén. Buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde estar. Y listos, estamos para nuestra clase de inglés hoy sábado 7 de octubre, donde vamos a go down into the rabbit hole. Vamos a adentrar en la, en la madriguera, como decía Luis Caro en su, no, en su novela um, Alicia en el País de las Maravillas. Así que básicamente lo que vamos a ver hoy es esa historia, la primera parte, que está muy bien, y uh, vamos a analizarlo. Fonéticamente, yo voy poniendo pues todas mis reglas fonéticas, todo mi conocimiento en las palabras. No lo tengo preparado, lo tengo ahí y voy sobre la marcha diciendo todas esas cosas para que podáis ir viendo cómo convertimos uh, lo que es el texto en la palabra. Um, Oral, cuando nosotros hablamos. Y vais viendo pues, todas las reglas que yo voy diciendo y todas las um, estructuras fonéticas que utilizamos en la conversación. Así que um, acompáñame por la madriguera y vamos a entrar en un mundo de fantasía donde todo es posible. <laughs> ok, vamos por aquí. Uh, bien, estoy también practicando alguna cosa nueva con el directo hoy. Cada vez vamos uh, avanzando un poco más con la tecnología, que eso me encanta. Y aquí estoy, en Wonderland. En inglés decimos in Wonderland. Uh, eso es uh, País de las Maravillas. Con una palabra lo decimos, con Wanda. Wanda es maravilla y land, pues como Landia, ¿no? Wonderland. Así que uh, aquí estamos. Bien, entonces voy a coger el capítulo 1 que se llama... Down the Rabbit Hole, ese es el nombre, ¿sí? abajo en la, la madriguera, down the Rabbit Hole, que es lo que sucede en la primera parte de esta historia. Voy a procurar que a veces me dicen que es un poco bajo el, el micrófono, así que lo subo un poquito sin comérmelo. <laughs> Espero que se escuche bien. Bien, down the Rabbit Hole. Empezamos aquí arriba en esta parte. Estoy intentando también ser un poco atento también al chat. Voy a escribir con rojo, creo. Sí. Uh, empezamos con aquí. Cuando nosotros vemos la O más W tenemos dos opciones. O es ao, O es O. No podemos saber cuál de los dos es. Pero en este caso es la au. Muy importante porque esto es uno de los diptongos que, bueno, estos dos diptongos de hecho que no existen en castellano, es decir, combinaciones de dos vocales, pero que son súper importantes en inglés, muy comunes y te cambia mucho la pronunciación cuando haces au, au, abre mucho, down, the rabbit hole. Y aquí, de hecho, tenemos el otro en o o en, en el acento estadounidense sería o pero es Whole, whole, hole. Se distorsiona un poco por la L que tenemos aquí. Pero vamos a ir viéndolo. Entonces, the artículo indefinido uh, delante de consonante vamos a pronunciar siempre una schwa. Como esta palabra es una sílaba ya, nunca acentuamos la schwa, así que no podemos decir down the rabbit como tres palabras. Esta la tenemos que unir a la siguiente palabra y decir Down, the rabbit, the rabbit. Juntos esas dos palabras, the rabbit. ¿Y cómo sé yo cómo pronunciar esta palabra? Pues como tengo doble consonante aquí, divido la sílaba por la mitad de las doble consonantes y eso me hace una sílaba cerrada aquí. Sílaba cerrada significa consonante después de vocal, así que este es sonido uh, corto de la A, rap, y aquí otra sílaba cerrada con la consonante que cierra la I, así que es la I corta, I, rabbit, rabbit. Y como es un sustantivo de dos sílabas, los sustantivos de dos sílabas solemos acentuar la primera sílaba. Rabbit. Down the rabbit. Llevamos tres palabras. <laughs> y aquí, esta es nuestra palabra con la e mágica al final, que hace que la vocal justo antes de la, de la consonante que tenemos aquí se pronuncia como en el obecario. Y eso es. Oh. Lo que pasa es que la L siempre nos dos, distorsiona un poquito, pero bueno, es hole, hole, hole. Hole al final termina. Ok, uh, ¿se ha suscrito al canal Jasmine? <laughs> esto es una de las nuevas cosas que tengo uh, ahora en el. en el directo de hoy, cuando alguien se suscribe al canal. Aparece ahí en pantalla, así que a eso me encanta. También con otras cosas, cuando hay uh, un tip o una cosa así, pues también aparece. O así sea que estoy experimentando ¿eh? hoy con esto. Bien, down the rabbit hole. Vale, empezamos. Voy a leer el, esta primera parte en inglés para que la escuchéis un poco. Esto lo podéis también reproducir las veces que queréis, ir para atrás, ya sabéis, con las flechas en, en, en YouTube, no en el directo, pero en, en diferido, luego con las flechas. Puedes hacer así, tic, 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 y cada uno son cinco segundos, creo que es. Y escucharlo otra vez o una parte. Bien, entonces, Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank, and of having nothing to do. Once or twice she had peeped into the book her sister was reading, but it had no pictures or conversations in it. And what is the use of a book, thought Alice, without pictures or conversations? Traduzco y luego vemos la fonética. Alex estaba empezando a cansarse. ¿Cómo sé que es cansarse? Porque el verbo get aquí me hace become, que es llegar a ser delante del adjetivo. Get tired, become tired. Cansarse es verbalizar el adjetivo con get. Um, cansado de, tired of. La semana pasada estuvimos viendo palabras con preposiciones que pueden ser sustantivos o verbos o um, adjetivos con la preposición. Cansado de, siempre con of, sitting. Estaba empezando a cansarse de sentarse. By al lado de her sister, su hermana, on the bank. Esto no es un banco, esto es una ladera de un río. Um, o sea, no es un banco, pensando en un banco de, de del parque donde se sienta, ni un banco donde hay dinero. Sino the bank of the river. Es la, la, la ladera del río. Las partes inclinadas antes de llegar agua. And of having nothing to do. Y de no tener nada que hacer. Once or twice, una o dos veces, she had peeped. ¿vale? Este está muy bien. Un pasado perfecto. Ella había mirado. Pero peep es una ojeada. Sí, Mirar rápidamente. Peeped. Peeped into uh, the book. Uh, libro. Her sister was reading. Su hermana estaba leyendo. But it had no pictures or conversations in it. Pero no tenía... Esto podemos negar de dos formas. Podemos decir it didn't have o it had. O sea, podemos negar didn't y luego decir um, have en presente. Decir it didn't have. Y ponemos any aquí o podemos negar el sustantivo con la palabra no y dejar el auxiliar sin negar. It had no pictures. No tenía ningunos... Um, dibujos o imágenes o conversations in it o conversaciones en ello. And what is the use of a book? ¿Y de qué sirve un libro? What is the use? También decimos what is the point, el punto. What is the use of a book? ¿De qué sirve un libro? thought Alice, uno de mis verbos de los que yo llamo, bueno, ahora lo veremos la fonética de esta, pero esto es pensó Alice, ¿no? thought Alice tales, se dice muy rápido. Without pictures or conversation. Sin imágenes o conversación. ¿De qué sirve de un libro si no tiene conversación o imágenes? Bueno, entonces, empezamos. ALES, nombres propios. Puede salir uh, varias cosas aquí en la fonética. Lo más importante aquí es que vemos que la C más E siempre es una S en inglés. ALES, ALES. Was beginning. ¿No el verbo BEGIN en inglés... Este verbo, aquí. Los verbos de dos sílabas solemos acentuar la segunda sílaba. Así que es begin. Y cuando acentuamos la segunda sílaba y la primera sílaba es consonante más e, 99% de las veces esta e va a ser siempre una i. Entonces la fonética es begin. Begin. Dos is cortas, pero acentuando la segunda sílaba. Begin. Entonces, beginning. Was, esta palabra en conversación lo dejaría siempre en una schwa. Was, was, no o, oh, o, oh, sino e, uh, e. Uh. Was beginning. Alice was beginning to, palabra que también, cuando yo digo debilitar, nosotros vamos a debilitar las palabras que no son verbos sustantivos, ni adjetivos, ni adverbios, sino palabras que. Uh, no encajen en eso, que son pronombres auxiliares, preposiciones, conjunciones, y debilitamos su pronunciación, es decir, la vocal la cambiamos todos a la Schwa, nuestra amiga, sonido más común, y por eso es más, com más común en la lengua inglesa. ¿Por qué hacemos eso? Porque tenemos que mantener el ritmo del inglés, marcando el ritmo con los verbos sustantivos, adjetivos, ad, adverbios, y eso significa que yo tengo que pasar muy rápidamente por encima de estas palabras. No me da tiempo hacer to, tengo que dejarlo en ta. No me da tiempo hacer of, mover la boca, tengo que hacer uv. Así que aceleramos con la schwa. Y aquí igual, was. Alice was beginning to get, was beginning to get, dejamos en schwa aquí. To get. Esta T no lo puedo pronunciar porque está al final de una palabra y después tengo una consonante. Una consonante y una V, que es labio dental. Es demasiado difícil para mí um, explotar una T, get very, eso me ralentiza muchísimo la, la conversación. Así que lo que hago es, hago mi parada glotado, hago get, get, freno, get very, get very. Alice was beginning to get very. La única forma de decir esto rápido es poniendo la parada glotado. Esta T no desaparece. No es que very. Get very. Eso no se entiende. Get very. Aunque no pronuncie una T, al hacer la parada, los nativos sabemos que esto es una T que hay ahí. O una D. Get very. Get very tired. Bien, seguimos por aquí en la palabra cansarse. Todo lo que termina en IRE es. Aya, qué es aya? Aya es aya, es un triptongo, es el diptongo I añadiendo una schwa. Aya, aya. Si yo quiero el acento estadounidense sería aya. tired, tired. Me dirían esta r aquí, yo siendo británico no lo pronuncio. Very tired, 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 tired. Y estadounidense sería tired tired, esta R aquí. Luego, esta D no lo voy a dejar aquí porque tengo una vocal en la palabra siguiente, así que arranco la siguiente vocal con la D, pero no D con la O. Esta palabra, realmente dicho despacio, es con V, no es con F. La diferencia entre la V y la F es que la V es con voz y la F es sin voz, pero la articulación es la misma. F o V, pero esta palabra es of, of. Lo que he dicho antes, como es una preposición, voy a debilitar su vocal y dejarla en schwa y arrancando la palabra con la D, que se quedaría en dv, dv, dv. Lo más importante y que recordáis cuando pronunciamos las schwas es que no movemos la boca. dv, dv, con la D, un poco sí, pero y con la F también, con la V también. dv, pero la uh, 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 esa parte nada. O sea, Alice was beginning to get very tired of, tired of, tired of, sitting by her sister, sitting by her sister. Otra vez tenemos aquí la silva uh, cerrada, sit, así que y corta, sit, sitting. Siempre aquí, todo lo que termina en ing, vamos a pronunciar i y luego pronunciamos nuestra n velar que es una n en la zona de la g. Que es atrás en la zona uh, del paladar blando. No es difícil para el hispanohablante. Esto siempre aparece cuando tenemos N más G o N más K. Cuando es N más K, suena, se, se escucha eso. Por ejemplo, si yo digo uh, pensar, por ejemplo, pues fonéticamente, esto está detrás de mí, un momento. Si yo digo, por ejemplo, pensar, pues esto sería fonéticamente así. La K suena. Sería th, ink, ink. ¿Esto cómo se diferencia de una N normal? N normal es alveolar. Na, na, na. Este es n, n, n. Es un sonido nasal bloqueando la boca donde está la G. Entonces, think, think. Pero cuando hago ing, ya la G no suena. Ing, ing. Simplemente en la zona de la G hacemos una N. Ok, sitting. By esto, como no hay ninguna palabra que termina con i latina, salvo ski que es noruega, pues eh, tenemos con i griega, pero sigue siendo silva abierta y la pronuncio como si fuera la i en el vocerario. ¿Cómo es la i en el o pues el pronombre yo, pues es I, así que yo sé que esta palabra tiene que ser by. Seguimos aquí. Esta palabra, h uh, e, e, más r, i, más r, u, más r. Sé que voy muy rápido, es <laughs> para que lo veáis muchas veces, pero no quiero, es que hay muy, hay, tengo tres páginas o cuatro de estos. No vamos a terminar, sino que voy un poco con un poco de, de velocidad. Luego se repetirán muchas palabras y no tendré que explicar tanto. Pero, uh, como decimos en inglés, bear, bear with me, aguanta. <laughs> Dale un like si estás aburrido, una cosa así. ¿Vale? E más R, I más R, U más R nos hace la schwa larga. Aquí está la schwa larga, que es. Uh, uh. Estos se llaman vocales controladas por la R, porque llevan R's después. O en en, también se llaman all-colored vowels, eh, coloreados. Um, vocales coloreados por la R, qué bonito, ¿no? Entonces, uh, inglés británico, pues estas R's no las pronunciamos. Uh, uh, Estadounidense, sí. Er, uh, uh. Harían esto con la R. Er. Uh. Ok, entonces, esa palabra, her, si yo estoy leyendo un cuento, voy a pronunciar her. Si estoy. En conversación probablemente quitaría la h. By a, it was done by a, o a lo mejor con by no. Pero si yo dije por, por ejemplo se lo dije a ella, sobre todo después de una consonante explosivo como la de, esta h se pierde. I told her my name. I told her my name. Le dije mi nombre. I told her my name. La h se pierde de esa palabra y de unos cuantos más. Ok, sista, pues igual, sílaba cerrada, dividimos entre las consonantes aquí, corta, tiene que ser sis, no hay problemas ahí, y luego al final, R er, al final de la, una palabra siempre es shua o shua R, er, si quieres el acento estadounidense, irlandés o escocés o algo así, yo no, yo digo sista, y yo siempre digo a los alumnos, no me insistas. <laughs> Para recordarlo. Yeah. Eh, o sister. Sister, si quieres ponerlo en uh, estadounidense. Bueno, en realidad aquí tengo esta palabra justo después. Así que yo como británico voy a pronunciar mi R arrancando la O. El otro día en clase um, estaba con un alumno y estaba hablando de la R. Y lo he dicho muchas veces, tenéis que hacer un gesto que no os vais a sentir cómodos para hacer una buena R en inglés. Al igual que yo he tenido que hacer R en castellano, que eso es dificilísimo para um, los que no somos hispanohablantes, se mover la lengua tan rápida, pues lo único que tenéis que hacer en inglés para las R, la clave es sacar los labios. Sacar los labios como, por ejemplo, uh, cuando haces una F, F, los labios tocan un poco el labio, pero un poco de fuera. Pues con la R toca también un poco abajo, pero un poco más hacia adentro en el labio. Tengo los dientes de arriba tocando el labio un poco por aquí, por dentro. Y eso es la clave para iniciar la R antes de vocales en inglés, porque eso hace que como que tu lengua ya está adelantada con los labios. Y luego solo tienes que curvar, o sea, solo tienes que tirar la lengua hacia atrás, que se viene sola hacia atrás cuando mueves los labios. Entonces, si yo digo, uh, vamos a poner la palabra rojo aquí, por ejemplo, yo digo, labios fuera, red, red, es más los labios fuera, para mí, lo que ayuda a pronunciar la R, que... Si yo intento hacerlo sin los labios, con solamente la lengua retroflexivo, tirarlo para atrás, como siempre digo, no lo puedo hacer si no le acompaño con los labios hacia afuera. Así que exactamente, Marta, el puchero. El puchero así. Con, con, este es el gesto, no sé si lo veis bien. Me voy a poner aquí en grande, un segundo. Red. Red. Estoy exagerando un poquito para que podáis ver esto. De momento, uh, cómo hacerlo lentamente. Luego en conversación se suaviza un poco y no tienes que estar haciendo puchero cada dos por tres. Pero eso es la técnica para coger la R en inglés. Y por supuesto, nunca tocar el paladar con la lengua. Red. Red. Entonces, yo aquí voy por aquí, by her sister. Y este on, aquí yo voy a unir la R con la O y decir. Como uh, aquí se dice Ron Cola, ¿no? Coca-Cola con Ron. En inglés es Rum, no tiene nada que ver, pero bueno. Uh, lo que voy a hacer es la R, así. Ron. Ron. Ron, que es el diminutivo de Ronald, como Ronald Reagan, ¿no? Ron. Tired of sitting by her sister, Ron. Sister, Ron, the bank. Ok, entonces, aquí vamos en la segunda frase. La E, convierto por supuesto, es una schwa. Uno esta palabra con la siguiente. Esto es una sílaba cerrada porque la A después tiene consonante. Así que la A corta. A, A. Ba, bank. Y uh, lo que hemos dicho antes. Esto es bank. La, la N velar al final porque tiene K después. Y pronunciamos la K. Bank, bank. Mm, mm, un poco nasal antes de la K. Bank, bank. Muy importante eso. Bank. Uh, on the bank. And of having nothing to do. Ok. So, and, esta palabra se reduce muchísimo en conversación. A veces se queda, solo, se queda solamente en un. Un. Como por ejemplo, uh, pescado y patatas. Típico comida inglés. <laughs> Fish. Un. Chips. Quitamos la de. Vamos a inventar una palabra. Schwaridizamos. <laughs> la, la a y dejamos en fish and chips fish and chips okay, pero aquí no voy a quitar la d porque yo tengo una of después así que voy a dejar schwa por supuesto, porque debilito um, y voy a dejar la d undev undev have es una palabra que salta la regla de la e mágica haciendo esto a, ¿por qué? porque Termina realmente esta palabra en v y no hay ninguna palabra que termine en v en inglés, así que se coloca una e, pero no es la e mágica, es su primo y ahí está. No hacen nada, simplemente está ahí. <laughs> así que se le va cerrada. Have, have. Aplicamos otra regla. Having, terminamos con la n ahí. And of having y esta palabra aquí, cuando um, esta palabra vamos a poner aquí. Nuestro símbolo aquí. Y otra vez tenemos esto. Muy importante, la uh, O aquí, muchas veces una O en las palabras, sobre todo durante la M o N, hace el sonido A, A, no hace la O. Por ejemplo, en uh, Londres, aquí, este de aquí, la, la acentuada, no esta, que sería Schwa, esta es Schwa, pero esto es La London, o por ejemplo, Sa. Some, some. Y aquí, na, na, nothing, nothing. Ok. Nothing to do. Nothing to do. Aquí, pues, tu eh, lleva la schwa, ta, ta. Y do, aquí, esta palabra, es una sílaba abierta que debería ser do. Igual que ir, sílaba abierta, go. Pero no lo es. Esta es una de las excepciones a esa regla. Esta es una u larga, do. Nothing to do uh, y tener nada que hacer. Vale, ahora vamos con estas palabras de aquí. Y es una o dos veces. Lo que hemos dicho antes, uh, lo de si cogemos para recordar una vez, solo tienes que pensar en uno más S. ¿Por qué? Porque la CE siempre es S. Y es la palabra uno, que fonéticamente es así, one, y ponemos la S, once. Once. Igual que el número uno, que es O-N-E, es ONE, que es un poco rara también esa pronunciación. Salta un poco las reglas fonéticas, pero ahí está. Y aquí también, aquí tenemos T W, se queda igual. Y luego tenemos una S, porque es C E final, y esa E hace de E mágica, así que mi I sería como el que es I, twice. Twice. Once or twice. Once or twice. O, por supuesto, no pronuncio la R. O. Yo digo once o... o Se, perdón. Uh, o más R nos hace la O larga. O. Once or twice. La S y lo uno con el O. Once or twice. Once or twice. Uno o dos veces. Así que... Ok. Once or twice. She. Aquí sílaba abierta, así que la e como en el diccionario. Y e, she had sílaba cerrada, así que tiene que ser la a corta. Had she had uh, peeped, ¿cómo se pronuncia esta palabra? Pues es un verbo en pasado, pasado participio, pero es verbo regular, así que es con ed. Pero esta parte de aquí que es el verbo son dos vocales juntos, así que yo pronuncio la primera vocal como aparece en el diccionario, que es uh, la e en el diccionario es y, y. Así que, ups, he puesto una D, perdón, es así. Peep, peep. Y luego, ¿cómo sé yo cómo pronunciar la de esa famosa pregunta al final de los verbos? Pues la regla es: si es un sonido sordo, yo. Um, <laughs> yo ya, yeah. Si es un sonido sor sordo, lo que voy a hacer es pronunciar una T después. Así que sería peep esto es largo peep y luego después de la p una t peeped peeped lo que pasa es que tengo después una vocal. into aquí en esta, en esta palabra entonces esta t me lo llevo al into este u no se puede debilitar entonces sería p de hecho desde aquí desde la p arranco esta siguiente parte p into p Tinto. yo nunca puedo dejar una consonante explosiva al final de la palabra anterior la tengo que poner siempre en la siguiente aunque sea una consonante lo que o sea una consonante otra consonante y luego la vocal o sea, peep into peep into peep into she had peeped into the book Aquí también la uh, palabra book. Nosotros, cuando encontramos W -O más K, W -O más D o W más T, siempre es esto. Cuando no es esto, va a ser la U larga, como en comida. Food, que es la excepción porque lleva D al final, pero es. Y mood. Las dos excepciones de lo que acabo de decir son food y mood, que uh, ánimo, estado anémico y comida terminen en D, pero lleva la U larga. Y otras palabras como. Luna, por ejemplo, moon, todos con esos. Y hay dos más excepciones, que es uh, sangre, cuando lleva consonante L aquí al principio también, y inundación, que las dos Os son es símbolo. Al final no son tantos símbolos, van repitiéndose, ¿no? Esto es blood y flood. Si no, es la U corta, como aquí. U corta, labios un poco fuera, pero no es la U larga más corta, la cara es distinta. Book, book, book. Peeped into the book. Her sister, ¿vale? Aquí sí que quitaría esta H. Aquí tengo mi show larga. Booker. Peeped into the booker sister. Ya le hemos visto sister. Was le hemos visto. Y reading también le hemos visto. O oh, no, no le hemos visto. Pero read, por ejemplo, dos vocales juntos. La primera la pronuncio como el abecedario, que es E. Reading. Reading. Her sister was reading. Peeped into the booker, booker, booker. Sister was, sister was, sister was reading. Okay. Vale. Bien. ¿Vais bien todos? <laughs> okay. Espero que sí. Uh, si queréis... Uh, ah, bueno, si no he dicho nada todavía. A nuestro queridísimo... Um, Se me ha olvidado. Queridísimo patrocinador de, de este directo hoy, que es... Soy yo, con mi propio curso. Así todas estas cosas de fonética, lo que estamos aprendiendo, lo podéis tener todo dentro de un mismo curso, que es el curso ProSpeech, mi curso premium, para aprender a pronunciar y, por lo tanto, entender como un nativo. Como siempre digo, un curso hecho con muchísimo esmero, muy recomendable. Voy a poner el enlace aquí en el chat. Siempre lo tenéis también en la descripción del vídeo. Y nada más que eso, vamos a seguir con uh, nuestra, nuestra clase. Ok. Bien, entonces, vamos con esta frase. But it had no pictures. Vale, muy importante cuando nosotros juntamos estas dos palabras. La T en inglés tiene tres pronunciaciones. Nosotros podemos poner una T normal y dice but, pero esa palabra, esta conjunción, lleva este sonido, but. No es un verbo sustantivo adjetivo adverbio, así que me la voy a dejar en schwa y luego la t lo voy a dejar en lo que llamamos la flap t. Es la t que se sube muy rápido arriba, toca el paladar y luego baja. Y no le quito la voz, no digo bat, sino bat como una d, ¿vale? Y luego la siguiente palabra que empieza por vocal, pues mucho más fácil. Pare 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 esta t estoy glotalizando. Pare eh, perdón, pere But it, but it, no pare, porque de, lo he debilitado. But it, but it, but it had no pictures. But it had no pictures. No se representa fonéticamente con una d. Esto es el flap t y nosotros lo, lo representamos con una especie de r así, pero sin ponerle la colita esta de, de aquí arriba que eso es la r normal. Es como bueno es como una cosa así. But, it, but. It. ¿Por qué lleva este símbolo? Porque es lo que hacemos es muy semejante a lo que hacemos en algunos idiomas, como en castellano, que la R sube y baja, toca la el palabra muy rápido. Entonces, muy importante. But it had no pictures. But it had no pictures. No acentúo esas es palabras. But it had no pictures. Todo negación en inglés lleva acentuación, así que no lo lleva. Had, si lo veo cerrada, lo voy a decir rápido con la a corta. A, a, had, no, had, no. Esta D no puede decir had, no. Cuando nosotros nos encontramos con tes y des, como en este caso al final de las palabras, y la siguiente palabra empieza por una consonante como aquí, no puedo hacer una explosión de una de una t. Esas dos las cambiamos por nuestra parada glotal, como lo que hemos hecho aquí con get. Entonces, but it", freno, but it, "-but it had, 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 freno ahí, had, y de hecho, subo la lengua a la d pero no hago la de ¿Por qué subo la lengua? Porque la N también es alveolar violar. Ya la tengo listo. Had no. Silva abierta. Pronuncia la O como vecinario. O, had no. Pictures. Todo lo que termina. Casi todo. Hay alguna palabra que no. Pero casi todo lo que termina en uh, T-U-R-E. Vamos a pronunciar siempre Cha. Cha. Es decir, nuestro símbolo africada así con la schwa. Cha. O chair, sería estadounidense y metiendo la R. Así que palabras como naturaleza. ¿Cómo sería naturaleza? Pues mira, aquí tengo dos sílabas. Esta A es abierta, así que tiene que ser como el escenario que es A. Y ya sé, porque me acaba de decir Marcus, que esto es cha. Entonces es un sustantivo, acentúa al principio. Tiene que ser na cha nature, nature. O, por ejemplo, ¿cómo sería la pronunciación de esta? Palabra. Pues yo ya sé que esto es Cha y es un sustantivo también de futuro. Y cuando yo tengo una F um, una U después de una F y también después de las consonantes explosivas, las oclusivas, no hago U, sino U, meto la ya delante. Así que si le va abierta, es la U del escenario. Entonces, U. Future. Future. ¿Veis? Ok, entonces, All right. no pictures, o, otra vez nuestro or, o conversations. Todo lo que termina en T, I, O, N, vamos a acentuar siempre la penúltima sílaba. Eso es una buena regla para recordar. Entonces, uh, esa, esa sílaba está abierta. Con es una A, siempre vamos a pronunciar la A como necesario, porque es sílaba abierta, porque la T... Es el inicio de la siguiente sílaba, no está cerrando la A. Así que esa parte es. La radio es A. Say. Conversations. 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 Esta parte de aquí es una schwa y esto es una O. Conversation. Otra schwa aquí. Estáis viendo la importancia de la Schwa, ¿no? Ok. Conversations. In it. In it. Pero yo no voy a decir in it. Voy a parar aquí con una parada glotel. In it. In it. In it. O sea, freno la I. In it. Y eso es suficiente. Ok, seguimos aquí. Que Esto ya es una pregunta. Tenemos un poco de entonación. And what is the use of a book? And what is the use of a book? Cuando nosotros empezamos con pronombres interrogativos, no subimos la entonación. No decimos, what's the time? Decimos, what's the time? What's the time? Bajamos la entonación al final cuando empezamos con pronombres interrogativos, es decir, esas palabras que empiezan por WH o how. Y cuando empezamos preguntas con verbos auxiliares, do, have, can, que tienen, se llaman preguntas cerradas porque la respuesta es yes o no, solo tienes dos opciones. Sí si subimos la entonación. por ejemplo, do you have the time? ¿Tienes la hora? es distinto bueno entonces and ya lo, lo vimos que era and and pero esta d la voy a glotalizar. and what and what esta palabra uh, la a es o what como en reloj también por ejemplo watch o querer want aunque son uh, la w siempre nos cambia un poco el sonido las reglas fonéticas entonces la a aunque es una sílaba cerrada es o en el acento estadounidense la O está corta no es, tan, um, redonde, no es tan redondeada con los labios. Entonces, yo digo what ellos dicen what. Yo digo reloj watch ellos dicen watch. Yo digo want, querer, ellos dicen want. Así que, pero yo lo hago a, a, mi, a mi manera, a la manera británica. Ok, entonces, what T's, ok. Aquí está T. ¿Qué voy a hacer con esta T? Flap T, porque tengo la I después. What is? What is? And what is? And what is? N, 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 N. Freno. And what is? Juntamos esto con esto. Palabras que empiecen por la U, que no es la A como umbrella o algo así, siempre empiezan por la U con la Y. Así, como usar. Entonces, la ya, esto es la, como la y. Ya, ya. O la y que no existe en, en fonética, usamos la j. Entonces, esto es you. You. Y la s después de vocal, z. You. Perdón, perdón. Si fuera el verbo, sería use. Pero no es el verbo, es el sustantivo. Y el sustantivo, que esto sucede muchas veces, um, el verbo lleva la consonante sonora, use. I use, yo utilizo, y el sustantivo lleva la consonante sorda. Use, use, use. Por ejemplo, creer, believe, believe. Bueno, esto también lleva una V, pero la V es una F con voz. Creencia, believe, believe. Mismo articulación, la diferencia es la sonoridad. Verbo lleva voz. Um, sustantivo no lleva voz. Vale, entonces uh, no es una Z. Aquí es use. And, and what is the use? And what is the use? Y esta S la voy a use of, voy a poner aquí una schwa, una V y otra schwa para esto de aquí. And what is the use of a book? And what is the use of a book? And what is the use of a book? ¿De qué sirve un libro? Vale, aquí vienen uno de los Cinco verbos más difíciles en la lengua inglesa. Yo les llamo así, no son los cinco más difíciles. Bueno, a lo mejor sí, pero presta especial atención a la O-U-G-H-T o la A-U-G-H-T en los verbos irregulares. Que tienes comprar, bought, tienes pensar, thought, tienes traer, th uh, brought, perdón. Y luego con A-U-G-H-T tienes enseñar, taught y tienes. Pillar o coger o un transporte, caught, todos con la O larga y la T en el acento británico. Yo digo thought, thought. Los estadounidenses dicen thought, thought, thought. Lo hacen a, a, más, menos redondeados. Pero yo digo thought, thought Alice, thought Alice. Enlazamos aquí. Without, ok. Aquí tienes que in iniciar esta parte de aquí, la AO, con la TH, con voz, TH con voz. Without, without. Pero esta T no lo voy a explotar porque tengo una P, así que voy a glotalizar. Without pictures. Without freno, con la boca cerrada. Without pictures. Ya hemos dicho pictures. O conversation. Uh, ya lo hemos uh, dicho también. Ok. Muy bien, gracias Juan. Advice and advice, exactamente. Ahí en el, en, el, en el chat ha puesto. Um, Juan tiene muy buen nivel, ¿eh? rápidamente saca estas, estas cosas. Esto es consejo, advice, con S. Y si nosotros cambiamos esa, esa uh, C por una S se pronuncia ya, porque la CE nunca es Z con voz, pero la S puede ser con o sin voz, entonces esto ya sería fonéticamente la S. Advise, advise, eso es aconsejar. Ya, yeah, ok, ya, yeah, Juan la voy a contratar para que me ayude. <laughs> ok, all right. Vamos bien, vemos otra página, estáis bien como de tiempo. Bueno, llevamos 45 minutos con la primera página. Pero porque ya empiezan a repetirse las palabras, vamos un poco más rápidos. Ok, vamos a, a, vamos a la siguiente página, entonces. Uh, aquí. Es que está muy chula la, la historia, ¿no? Entonces, so, empezamos aquí. Así que, she was... Bueno, voy a leer lo primero. So, she was considering in her own mind, as well as she could, for the hot day made her feel very sleepy and stupid. whether the pleasure of making a daisy chain would be worth the trouble of getting up and picking the daisies when suddenly a white rabbit with pink eyes ran close by her No os quedéis durmiendo <laughs> Yeah okay So um, así que ella estaba considerando en su propia mente también cómo podía porque esto no es para porque o ya que el día caluroso le hizo sentir muy cansada o muy um, con mucho sueño y un poco atontada, vamos a decir. Sí, el sí hipotético, podemos decir if o podemos decir whether. Cuando utilizamos whether, que se pronuncia exactamente igual que a tiempo meteorológico, uh, la diferencia es que esto expresa una duda. No sé si voy a la playa o no. I don't, know if I, I don't know whether I'm going to the beach or not. El or not al final, aunque no lo diga, se entiende que es es que no sé o oh no, ¿vale? Whether. Uh, the pleasure of making a daisy chain, el placer de hacer una cadena de margaritas, esos callares. Would be worth... Oh, tenemos una persona que se ha suscrito al canal, Morelia. Bienvenida. <laughs> Me ha asustado, ¿eh? Porque no estoy acostumbrada a, a cosas así. Uh, would be worth the trouble. Sería o sería no. Be worth. Súper importante esto. Ahora veremos la fonética merecería merecería la pena si el procede de hacer una cadena, un collar de margaritas merecería la pena o merecería el, um, el trabajo the trouble la dificultad o el el, el el sí el trabajo vamos a decir la dificultad of getting up and picking the daisies de levantarse y uh, recoger las margaritas When suddenly, cuando de repente, a white rabbit, un conejo blanco, with pink eyes, con ojos rosas, uh, ran close by her. Corrió muy cerca de ella. Empieza, yeah, valdría la pena. Vale, gracias. Um, yeah, so, so, ya sabemos, sílaba abierta o como en el oh. She was, she was. Aquí, was, dejamos esto en schwa, considering, uh, considering. Aquí, esta palabra, siempre tenemos que ver la raíz. La raíz de la palabra es consider, consider, ¿no? Aquí, verbo de... Eh, es un verbo, consider, pues segunda sílaba, consider. Y la I puede ser que sea... La I es un poco inestable en el sentido de que sílaba abierta si es I o I. En, es muy difícil saber cuál, cuál de los dos es. Pero bueno, consider. Uh, y ya se mantiene la pronunciación, la acentuación aquí. Considering in her own mind. In her, podemos quitar la H y decir ina, her, ina. Her. Conectamos la R con esto aquí. Cuando empezamos, uh, o sea, dijimos al principio que la OW puede ser O o puede ser OW. Aquí es O, pero no por nada, porque un búho es OW. <laughs> Así que, pero por lo, menos, por lo menos sabemos que es uno o el otro. In her own mind, en su propia mente. Unimos con la R, in our own, in our own, in our own mind, own mind. Esta N lo dejaría en una M, own mind, porque N al violar, como la T y la D, demasiado difícil. Asimilación fonética la cambiamos a M, in our own mind. IND uh, al final de una palabra siempre es IND, así. Uh, As well as she could. Vale, estas dos son palabras que debilitamos y se queden as. As. No mueve la boca. As well as. As well as. As well as she could. As well as she could. Super importante la palabra could que pronuncie solamente esto. Could. As well as she 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 could. Nada de elis y nada de o oh, co nada de eso. Could. 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 No, no mueve mover la boca con uh, could M casi incluso se debilita a schwa. a uh, could as well as she could for the hot day vale si esto fuera para yo lo debilitaría y lo dejaría en for para mí for me para ti for you um, okay uh, Kiro, <laughs> muchas gracias. Tenemos, un, debería haber saltado una algo en el, en el chat, pero muchas gracias Kiro por el, uh, esa aportación que has hecho ahí. Te voy a poner aquí en, yo creo que voy a hacer así. Ahí está. Please more often. Vale, es un super chat. Debería haber saltado una alarma que la tengo puesto, pero thank you very much Kiro. Además, te conozco de, 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 de he puesto siempre comentarios en los vídeos, así que muchas gracias. Ahí está, mira, ha sido un poco... <laughs> no era inmediato, ahí está. Ok. Uh, as well as she could. For. Como esto no es para, es because, o ya que es una conjunción, uh, esta no se debilita, es for. Se queda igual, for. Pronuncia la R, si quieres estadounidense. Sí. For, for, yo digo, for, o más R o larga. For. The hot day. Hot day. ¿Se ha escuchado la T? No, una parada. Day. Hot day. For the hot day. Perdón. For the hot day. Ya que el día caloroso siempre adjetivos delante de sustantivos. Made her feel. Le hizo sentir. Vamos a quitar la H aquí. Dejamos ER en su larga Made her. Made her. E mágica. Hace que pronuncio esta A como en el vecindario. A. Made her feel. Feel. Palabra aquí con doble vocales. Pronunciamos la primera solamente como en el escenario. I, fi, fi, fi. Lo que pasa es la L distorsiona un poco. Feel, feel. Ahí está, feel. Uh, very sleepy, very sleepy. Muy, um, bueno, very, muy importante cuando hacéis las Vs, no juntar los labios, sino hacer una F y activa la voz. F, f, con voz, f. Very, very. Y luego, ve, labios fuera. Re, ve, re, very sleepy. Y larga aquí, porque dos vocales juntos, igual que aquí, pronunciamos la primera. Sleepy. Y la i al final siempre es la i larga. I, I, pero sin los dos puntitos. Es un alófono de la I larga. Es la I larga de tonalidad, pero acortada. Sleepy, sleepy. Ok, and stupid. Y uh, atontada. Aquí tenemos una, una U después de una T. Esto en el acento británico, siempre cuando tenemos consonantes oclusivas como la T, la P o la K más una U o una F o una V o una V, creo que no existe, pero con una F sí, que Future lo hemos visto antes, o una M, la U no es la U de sino o sea, perdona, es la U de que es U, es decir, que es una U, así. Entonces, por ejemplo, música es music, music. En Estados Unidos, después de la T, no lo hacen. Yo digo, por ejemplo, um, bueno, yo digo, bueno, vamos a, a promocionar YouTube. Yo digo <laughs> YouTube, YouTube y, uh, <laughs> um, y ellos dicen YouTube, tube, ¿ok? Pero por ejemplo aquí yo digo stu, stupid, pero yo diría que lo más importante aquí para los hispanohablantes es no antiponer la e. Es no. And stupid, porque eso te ralentiza y no suena bien tampoco. Entonces, yo digo, and stupid, la de, lo que lo utilizo, and stupid, sleepy, and stupid. Stupid. ¿Cómo hago esto sin poner la E? Pues empiezo con S, 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 S y luego la T. Stupid. Stupid. Así. Ok. tenía que haber puesto un poco de música de así, de fantasía en el fondo, ¿no? Para esta clase. Usa sido bien. <laughs> uh, vale. Vamos a poner este comentario un momento en pantalla. Aquí de Alex. From Liverpool. <laughs> Very strong accent here. I can barely survive. Ha, <laughs> Liverpool probablemente es de los acentos más difíciles para comprender en el Reino Unido. Liverpool y Newcastle. Um, all right, mate. How's it going? Es, es difícil hasta para nosotros entender eso. Así que, Alex, te compadezco. <laughs> Espero poder ayudarte de alguna forma. Está sufriendo, pobre. Vale, aquí weather, pues W más H, solamente es una W. Uh, no me he dejado hueco ahí arriba para escribir, bueno, lo puedo hacer aquí abajo, mejor. W, TH, en medio de aquí, con nuestro Sha. Weather, weather. ¿Quieres el acento estadounidense? Weather, weather, exactamente. Scouts, Juan, es que lo sabes todo. <laughs> Son scouses. Weather, the. Pleasure, pleasure, aquí con esta palabra. Ple, y ahora vamos a meter nuestra j, j, j y una schwa. Pleasure, pleasure, pleasure. Acentuando a principio, sustantivo, pleasure, pleasure. Salta la regla de las dos vocales juntos, pronunciamos la primera como el escenario. La ea es lo menos estable para esa regla, uh, que muchas veces es una e, como en este caso, pleasure o pan. A bread, pero también es una A como en great. Así que ahí puede ir cambiando uh, esas cosas. The pleasure, pleasure of. Voy a enlazar aquí. Pleasure of, pleasure of. Dejo la of en of. Making, making a, making a, making a. Na, na. No es una G, no es making a. Es un como una G sin voz. Making a, making a. Daisy Chain. Ahí sí tengo dos, dos vocales juntos y voy a pronunciar la A como decenario que es A. Z para la S, la I larga, corta, al final Daisy. Y otra vez Chain, otra vez utilizo la africada Cha más la A como decenario porque es la primera vocal de los dos. Y Chain, Daisy Chain. Vale, ahora viene una parte buena, prestar atención aquí. Uh, would be worth, ¿vale? Este would en conversación lo contraeríamos. No os engañéis con el, el would. El yo haría esto. Chained. Tanto el futuro como los condicionales. El futuro que es will o condicional would. No solamente contraemos con los pronombres I will, I'll, sino book will, bookle. O I would, I'd, book would, booked. Chained, es decir, que quitamos, hacemos lo que se llama elision, eliminamos toda esa parte y dejamos solamente la D con un apóstrofo aquí en alto para representar lo que hemos quitado. Making a daisy chained, daisy chained, daisy chained, muy sutil, ahí está. Y luego uh, tenemos la expresión vale la pena o merece la pena, que siempre es con el verbo to be delante. Uh, así que formamos los tiempos y yo quiero decir no valía la pena. Pues lo pongo en pasado. It wasn't. It wasn't worth it. It wasn't worth it. Pero aquí está en formato infinitivo porque va después de verbo modal would. Vale, lo que es interesante es esta palabra de aquí. Normalmente O más R nos hace la O larga. O, como en deporte, sport. O estadounidense sería sport. Sport. Pero cuando tenemos la W delante, nos cambian siempre las reglas. Y nos lo deja en una schua larga. Así que esta palabra es así. Were, worth. Lengua fuera con la TH. Y sopla sin voz. Worth. Worth. Would be worth the trouble. Worth the trouble. Se puede decir trouble se puede decir uh, engorro que es la palabra que me faltaba antes hassle también si merecería valdría la pena o, o de, de, el engorro uh, esta palabra aquí bueno aquí tenemos el famoso tenemos varias cosas sucediendo aquí primero temas r temas r es uno de los némesis es decir uno de los archienemigos del hispanohablante <laughs> uno de los grandes ¿eh? Labios fuera para la T, para la R, perdón. Empezamos con R. Imagínate que era ra, ra, ra. Pongo los labios en posición R. Pero luego pego la lengua en la T, estando aquí sin cambiar los labios y hago trouble. Trouble. Si no haces los labios fuera, no lo vas a poder conseguir esto. Trouble. Trouble. <laughs> Entonces, uh, gracias Vicky que está ahí uh, recogiendo likes del chat. <laughs> Entonces, trouble, trouble. T-R, trouble. Yo pego la lengua para la T, lo despego cuando exploto la T y no vuelvo a tocar. No es trouble, que ya le he tocado dos veces, sino la vez fuera. Trouble, trouble. Luego tenemos nuestra A, tra, tra. Y luego aquí tenemos una especie de sílaba que como una sílaba tiene que tener sonido de vocal y ahí al final no suena, pues siempre ponemos consonante schwa. Trouble, trouble y terminamos con L. Trouble, 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 double trouble, doble problemas, double trouble. Uh, worth, the trouble, trouble of, bueno, la L, la aquí, trouble of, getting up, getting up, getting up, getting up. Getting up. Getting up and. O sea, aquí hay mucho linking pasando. Getting up and. Getting, getting up and. Esta D lo tengo que dejar. Um, en asimilación fonética. Lo voy a dejar en una M. Um, no, lo elimino, perdón, porque está entre consonantes. Daisy y entre consonantes. Adiós. Um, picking. Getting up and picking. Picking. Silva cerrada. Así que la I corta. Picking. Picking the daisies. Otra vez. When Sílaba cerrada, e corta, when, ese espacio, sa, suddenly. Acentuamos al principio este, el adjetivo, uh, sudden, adverbio, suddenly, para al principio. Y esto es sa, 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 de. Acentúo aquí, así que la última sílaba es la schwa, sudden sudden y luego L, -Y -Y, -Y, y y larga, corta al final. When suddenly y seguimos aquí. A white, E mágica hace que la I se pronuncie como un escenario. I, a white, glotalizo la T porque tengo la R. A white rabbit, rabbit, ya lo hemos dicho al principio, dos sílabas cerradas. Rabbit, glotalizo la T, tengo W, rabbit with pink. Silva cerrada, N, uh, velar, pink eyes, la que me lo llevo aquí, pink eyes, um, pink eyes, yeah. ran close by her, ran, esto se es ha pasado de correr, ran, como es sílaba cerrada, pues voy a hacer mi A abierta, ran, close, ah, aquí tenemos otro, el adjetivo close, con la U y la S, o el verbo cerrar es así. Close. Close. Esto es cerca y esto es cerrar. Cerca y cerrar. Ran close by her. Cerca de ella. Esto ya lo hemos visto. El by y el her. Ok, tengo. Me, vale. Yo creo que está bien. <laughs> me, quedan, me quedan un par de páginas todavía. O sea que vamos a estar aquí dos horas. Pero bueno, uh, vamos a dejarlo aquí. Y si luego me pedís ahí movión movillon, movión en chat, pues continuaremos con Alicia en otro momento, no necesariamente la semana que viene, si es que queréis ver cómo termina eso. Pero uh, yo creo que está bien, una hora ya de, de clase, mucha información, como podéis ver, mucha repetición de reglas que están pasando en estas, uh, en este texto, así que espero que os habéis cogido un montón de cosas apuntando algunas reglas ahí y que habéis disfrutado de esta clase de sábado o cuando lo estás viendo aunque lo estás viendo en diferido uh, yo sí que he disfrutado la verdad que ha sido muy bien me encanta uh, estar con todos vosotros por supuesto los sábados me encanta también jugar un poco con esta magia y cosas así, un poco más de tecnología, uh, muy agradecido por todos los uh, comentarios, hay cosas que seguramente preguntas que se me han pasado, que han ido hacia arriba, que no los he visto, lo siento, siempre podéis dejarlos, um, bueno, lo veré, no, no, lo, no lo voy a ver, podéis dejarlos en... Lo que son los comentarios del propio vídeo cuando el vídeo se publica. En cuando termino esta sesión en directo se publica y podéis dejar también consultas ahí. Intento contestar la mayoría, sobre todo si son preguntas las las uh, suelo contestar. Así que nada más que eso. Terminamos para hoy. Gracias por estar ahí. Feliz fin de semana. Feliz sábado. Seguir estudiando. Yo acabo de terminar mi trabajo. Ya empieza la tuya. De aquí al sábado que viene es cuando tienes que trabajar tú, ¿ok? Así que con eso me despido. Adiós.